La emoción del mejor pádel del mundo, ofrecida por Estrella Damm NA00, Adeslas y Volvo. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Valladolid, bienvenidos a la Plaza Mayor, bienvenidos a las semifinales del Valladolid Open 2017. Cuadro femenino para definir pareja de baile de las hermanas Maco y Mapi Sánchez Alayeto. Mañana en la finalísima, su rival ha de salir del primero de los dos encuentros que le vamos a contar en la tarde de hoy. Parejas 2 y 3 del ranking mundial. Esto es Marta Marrero y Alejandra Salazar ante Patti Llaguno y Eli Amatriain. Partido de altos vuelos, partidazo en toda regla, para conocer cómo queda definida esa gran final de mañana, con un ambiente espectacular, con una temperatura que hoy sí por fin ha dado un pequeño respiro a los protagonistas y con los mejores jugadores y jugadoras del planeta para hacer las delicias de todo el mundo en sus casas. Saludamos ya a nuestro comentarista de lujo. Mañana lo van a ver en la silla de los nervios. Hoy lo vamos a disfrutar en los micrófonos de World Padel Tour, el gran Jorge Martínez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. Pues bueno, aquí preparados para ver este partido, emocionante partido, de las mejores jugadoras del mundo, de la pareja 2, de la pareja 3, en máxima igualdad. Dos estilos de juego contrapuestos, un estilo más agresivo, más de definición de Marrero y Salazar, y por contra un estilo un poquito más de más trabajo, de más orden, que es el de Patti y el de Eli. ¿Qué podemos decir, Jorge, sin equivocarnos, que es la mejor defensa del planeta? Sí, sin duda, es la mejor defensa del circuito, y no solo por cómo plantean y cómo ejecutan esa suerte del juego, sino por su mentalidad, que es absolutamente inquebrantable. Lo mismo te mide la temperatura de la pista, que te entrevista en un palco, que te narra un partido o que te pulsa la opinión de los entrenadores y el público. El gran Nacho Palencia ya está previo paso por un cafelito, todo hay que decirlo, hay que contar con un secreto entre bambalinas, listo para contarles todo lo que pase cerca del 20x10. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos, ya sabéis, cerquita de la pista, un metro y medio me separa de las mejores jugadoras del planeta. Recuerdo porque Alejandra Salazar y Marta Marrero perdieron antes de ser el Valladolid Open el número uno. Si quieren volver a recuperarlo, tienen que ganar hoy, llegar a la final y ganar a las hermanas Sánchez Alayeto. Casi nada, pero yo me acerco por aquí, vamos a ver si podemos charlar con Neki Berbic, la preparadora, la entrenadora de Patti Llaguno y Eli Amatriain, una fija en las semifinales, y con este ambiente festivo, con este calorcito, con esta imponente pista, este escenario precioso, qué mejor que dar un susto y colarse en una final, Neki. Pues ojalá sea así. Muy contentas de estar aquí en la semifinal otra vez. Ayer hemos jugado un partido que nos ha salido muy bien, ¿no? Las chicas han estado firmes y todo preparado, todo visto, y espero que ahora trabajar y que trabajen como lo esperamos. Eli, Patti, Salazar, Marrero se está convirtiendo en uno de los clásicos del pádel femenino. Pues sí, esperamos que consigan estar ahí, que la actitud sea cada vez mejor y que realmente salgan a jugar con las uñas para afuera. Muchas gracias y mucha suerte, Neki. A ti, siempre. Esa frase me ha gustado, con las uñas para afuera. Sí, ¿eh? Sí. Hombre, somos unas semifinales. Aquí una actuación discreta no te vale para nada. No, aquí sin uñas no vas a ningún lado. Eso es verdad. De lado a lado, de banquillo a banquillo. Palencia, dale. Ahora estoy con Juan Alday, que me dice, Palen, siempre soy el último. Y digo, no, porque los últimos serán los primeros, Juan Alday. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, un partido importante para vosotras. Sé que lo del número uno no pasa por tu cabeza, te da igual, pero sí es verdad que tienen que ganar hoy para llegar a la final, ganar la final y volver a ser la número uno. Sí, bueno, el objetivo es ganar, el objetivo es competir bien. Hoy tengo un poquito más de presión porque están mi hermana y mi madre mirando en Argentina, como jugamos por la tarde. Y nada, el objetivo es, como siempre, luchar hasta la última bola. Bueno, te dejo que ya están Marta y Ale Salazar, pero mando un saludo a tu familia, hombre, que te está viendo desde muy lejos, desde 14.000 kilómetros.
un abrazo y a ver cuándo vienen. Muchas gracias, Juan. Qué grande, Juan Alday. Bueno, pues tenemos todos los ingredientes para ver un auténtico partidazo. Como decía Jorge Martínez, es la contraposición de dos estilos, de dos maneras de entender y de vivir el pádel. Efectivas las dos, dos parejas que saben lo que es reinar en el pádel mundial, que saben lo que es estar en el número uno, que saben lo que es ganar, que saben competir y que van a estudiar la manera de sorprenderse después de tantos y tantos partidos. Ahí reside lo bonito y también lo complicado. Sí, yo creo que ellas saben muy bien a lo que tienen que jugar y lo que puede variar de una confrontación a otra, pues pueden ser los elementos externos que acompañen al partido, ¿no? Pues la pista, si hay más viento, si hay más calor, el estado de forma y anímico en el que se encuentren las jugadoras, pero yo creo que lo básico, el sistema, el planteamiento de juego es conocido, lo saben, y vamos a ver si hay alguna variación respecto a otros enfrentamientos, aparte de estos elementos que hemos dicho que son los imponderables de la instalación, ¿no? De la cancha. Ahí están viendo los perfiles de las protagonistas de la gran semifinal que les vamos a contar, con la riojana Elia Matreín, jugando en el revés una jugadora espectacular como es Patricia Llaguno, la inventora de lo que aquí hemos dado en llamar el método Zielinski. El famoso método Zielinski, que va a intentar poner en práctica. Enfrente, dos jugadoras que hicieron un rush final de temporada espectacular el año pasado, Marta Marrero y Alejandra Salazar. Ahí tienen a la jugadora madrileña en un momento de madurez deportiva excelso y que ha terminado coronando en la pasada campaña en la cima del pádel mundial. Dicho lo cual, solo puede pasar una, ya esperan rival las hermanas Sánchez Alayeto. Comienza la semifinal con saque de la riojana Eli Amat, no, de Pati Llaguno. Va a arrancar el partido. Recuerden que a continuación la otra semifinal masculina que nos resta por contar, Mati Maxi contra Fernando Velastequín y Pablo Lima, parejas 1 y 3, la 2 y la 3 del cuadro femenino, se enfrentan ya. Bola en movimiento. Marrero. Se queda esa bola de Pati Llaguno en la red. Quería descolgarla con mucho cuidado. Sí, estaba bien colocada, pero venía el globo muy llovido. Estaba Alejandra muy pegadita a la red, tapándole hueco, y eso ha provocado el error de Pati. Hay que decir que están jugando con la grada de poniente. Al fondo, Pati Elí es el sol ahora el que se convierte en un rival traicionero. Sí, si no sabes medir esa circunstancia. Sí, queda un poquito bajo el sol, que molesta. Y eso dificulta un poquito la ejecución. Con esto también pueden jugar las rivales, claro. Vaya bajada de paredes comunal de Marta Marrero. Sí, fantástica. Muy potente, muy rápida. Muy bien, no pudo hacer nada Pati, que yo creo que no esperaba ese tiro tan rápido. Y Lalo, con orgullo hay que comentar que vivimos en un deporte, que disfrutamos y vamos a un deporte donde la parte femenina llena las gradas, donde la parte femenina quiere ver a la gente, y eso hay que sentirse muy orgulloso porque está prácticamente lleno. Luego viene Vela y Lima, ya se sabe todo lo que supone ver jugar a Vela, Lima, Mati, Maxi, y la gente quiere ver también el pádel femenino, y desgraciadamente eso en todos los deportes no pasa, y sí pasa en el pádel. Correcto. Las chicas en este deporte son capaces de ofrecer un espectáculo de primerísimo nivel y de tener sus clubes de fans y su afición creciente cada vez más, y un número de practicantes casi casi a la par que los chicos. Sí, sí, totalmente, porque yo creo que están haciendo todas un gran esfuerzo, una gran labor, están haciendo un pádel entretenido, bonito, plástico, divertido, potente, y esto está haciendo que el aficionado, que es cada vez más entendido, lo valore. Bueno, pues estamos 0-40, tres bolas de rotura en el amanecer del partido para Marrero y Salazar. Ahí viene la canaria Marta Marrero, poniendo la acción a Pati Llaguno. Tira la contrapared, Marrero. Bajando de nuevo la de la manga del Mar Menor. Excava esa bola templadita Alejandra Salazar. El globo a la espalda de Elia Matreín. Alejandra, que devuelve otro globo a Matreín en la salida de pared.
Bien Marta Marrero y se le marcha esa pelota a Patty Llaguno. Esto es bola de break consumada. El primer juego que cae del lado de las jugadoras que entrena Juan Alday. Golpean primero las fieritas. Pues sí, han estado muy sólidas en todas las fases del juego. Han llevado la iniciativa enseguida. Y bueno, ha venido un primer error de Patty, que no es muy habitual en un remate. Esta última pelota, que también es un error. Una bola con fortuna que tocó la cinta. Y eso ha sido suficiente para marcar el primer break del partido y empezar pues con algo de ventaja para Salazar y Marrero. Si bien es cierto que las ventajas en este deporte, obviamente, hasta que no cruzas la red para darse la mano cuando termina el partido, no sirven de nada, sino para apuntar en las crónicas. Contra Patty y Eli, da igual que se lleve un día y medio de ventaja en la carrera. Sí. Son inasequibles al desaliento. Inasequibles al desaliento, tú los has dicho. Tienen una gran moral, tienen claro lo que tienen que hacer y ya van a seguir con su guión, pase lo que pase. Marta Marrero al servicio. Además, Patty Llaguno es una de esas deportistas que da igual en qué deporte lo pongas, que evidentemente en el pádel va a ser reina, pero en otros deportes también lo va a hacer muy bien. Tiene esa virtud. 15-0. Trabajan para consolidar esa ruptura en el juego anterior. Marrero y Salazar. Marrero, ese globo queda corto. Ahí está Marrero, Marrero, Marta Marrero. ¡Qué peligro! Muy bien, le jugó una pelota rápida a los pies a Patty, que no supo contestar con un globo con las suficientes garantías. Y si a Marrero le dejas un globo corto, pues ya sabes lo que te espera. Globo de Patilla 1. Marrero, de nuevo a ese rincón. A contraparte de Patilla 1. Viene Alejandra Salazar. Alejandra, otra vez. Soltando el brazo. Sí, muy bien. La hace girar a Eli, la obliga a girar y a salir de revés. Y eso, que lo normal es que salga por la derecha de Alejandra, y Alejandra ahí entra con mucha confianza sobre los pies para definir. 40-0. Pues saque de Marta Marrero. El resto no ha sido menos bueno de Patty Llaguno. Y esa pelota muy forzada la envía al lateral Marta Marrero. Qué buena la respuesta de Patty Llaguno. Sí, pero llevamos 7 puntos consecutivos. Necesitan Patty y Eli concatenar un par de buenas acciones para meterse, para entrar en calor en esta semifinal. Y no es porque no haga calor en la pista, Palen. No, desde luego. De todas maneras, el tiempo ha sido amable con World Padel Tour. Es verdad que las primeras rondas han sido un poquito más insufrible el sol, sobre todo la jornada de 16avos, pero a lo largo que ha ido arrancando la semana, las temperaturas han bajado y ahora mismo hace calor, pero nada que no impida estar al 100%. Bueno, Jorge, esta mañana la silla de los nervios hacía tan fresquito, ¿no? Sí, cuando hemos empezado luego se ha ido calentando, pero los primeros compases del partido sí, hacía fresquito, sí. Marta Marrero al servicio, 40-30. ¿Con qué velocidad han jugado hoy tus chicas, las hermanas Sánchez Alayeto? Porque una velocidad de locos del partido. Enfrente Gemma y Lucía también han estado muy bien. Yo creo que ha sido un partido muy, muy bonito, muy igualado. Yo creo que las cuatro han jugado muy bien. Mala, la canta Eli. La cantó mala Elia Matraín, gesto de deportividad de la jugadora de Logroño. 2-0 para la pareja número 2 del mundo, para Marta Marrero y Alejandra Salazar. Bueno, pues esto acaba de empezar, pero se nos antoja ya muy importante este servicio de Elia Matraín. Sí, este es importante porque si les das ventaja a Marrero y a Salazar en el marcador, se multiplican, ¿no? Su capacidad se multiplica, la capacidad de hacer puntos, de definir, juegan mucho más sueltas. Y son una pareja muy, muy complicada. Ya lo son, en cualquier caso, pero si llevan marcador a favor, mucho más. Ahí está Patty Llaguno trayéndose esa pelota. El envío que había quedado corto y no perdonó la jugadora de la manga. Elia Matraín al saque. Bueno,
pega con todo Marrero y esa no la puede controlar Elia Matriain. Bien pegado Marrero, que no se lo pensó dos veces, vio que estaba bien colocada y sorprendió con una pegada paralela que Patty no pudo controlar. Es la única de las cuatro protagonistas que luce gafas de sol. Sí. Bueno, y visera. Y visera, por si había dudas. Ahora con segundo Elia Matriain. Qué bien Alejandra Salazar con esa bola a la reja. Estaba pidiendo Marta Marrero que había alguien en la grada de Poniente con un flash. Sí. No sé si será un flash, yo creo que es más bien un reloj, el cristal de un reloj, porque me extraña que ahora la gente haga una foto con flash, con este solazo, pero sí que un reloj al chocar con los cristales pues manda ahí un efecto de luz que moleste a Marta Marrero. Que la buscó y la encontró al metal Marta Marrero, pues otras dos bolas de break. Sí, sí, están controlando el juego en todo momento, no están siendo nada incisivas. Patty y Eli no encuentran el hueco para hacerlas sufrir y consecuencia de eso es este 40-15, o sea 15-40 y otras dos bolas de break. Eli Marrero de nuevo haciendo entrar en acción a Elia Matriain. Marrero. Viene Patty Llaguno. Qué bien Patty Llaguno ahora salvando una situación complicada. Sí, muy buena bola. Aceleró un poquito más el remate y Marrero no la midió bien. Le hizo una pared de fondo lateral muy rápida y no la ha podido controlar. Salvaron una de las dos pelotas de break en contra. Van a intentar defender la segunda. Ahí va Elia Matriain el servicio. Y Llaguno con algo de fortuna porque esa bola toca la cinta, sigue Llaguno en la esquina, Llaguno que gana la red, tira ese globo, Marta Marrero, aparece Eli, Patty, la pega Patty, no sale bien Alejandra Salazar para mandarla al destierro. Van de Alejandra Salazar que mete el brazo para poner el 3-0, zarandeando las fieritas a sus rivales en este arranque de partido. 3-0, 16 minutos. Quieren estar en la gran final mañana, sí o sí, las jugadoras de Juan Alday. Pausa y continuamos. Ahora. Mucha atención porque ahora mismo, si os veis por las pantallas, es el momento de nuestra panel Kiska. Así que si os veis en la pantalla y estáis con vuestra arena, vuestra amiga, vuestro amigo, es el momento de dar derechos. Venga aquí, aquí, bajo el sol de Madrid. Pasión por el pádel. Por lo que no es el pádel también. 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 Volvemos a la acción. Servicio para Alejandra Salazar. Buscando el 4-0. Salazar y Marrero, ¿eh?
Alejandra Salazar para poner la bola en acción. Ahí está Marrero soltando el brazo. ¡Marrero! Muy bien, Marta. Sí, sí, con mucha velocidad arriba. Muy bien. Este globo ya venía más largo, no era como los otros que venían cortitos y la pega fantásticamente. Carlos Red Pati, él tira ese globo pinchado. Marta Marrero. Alejandra. Ahí viene Pati Yaguno. Eli. Yaguno en la esquina. La vuelve a pegar Marrero. Alejandra Salazar, lo que ha defendido Yaguno. Otro globo de Pati Yaguno. Marrero. Punto larguísimo. Se queda esa pelota de Alejandra Salazar en la red, 15 iguales. Sí, bien, un punto más elaborado. Han conseguido conectar 4 o 5 golpes seguidos, llevando bien la jugada. Y bueno, eso es lo que ellas deben intentar entrar en su ritmo de juego, lo que Patty y Eli deben intentar, con un juego un poquito más lento, más elaborado, que es donde ellas se encuentran más cómodos. Si pasa como en los primeros juegos, que han sido puntos rápidos, con pegadas de Marrero, con entradas de Alejandra firme, ahí van a sufrir más. Marrero, madre mía, y a ver esto quién lo saca. Claro, muy bien Marrero, el globo fue llovido, pero se quedó un poquito corto, yo creo que hay un poquito de viento y no lo están leyendo bien, y Marrero está imperial. Espectacular, sí, por arriba, y está pues dominando esa faceta del juego que les está dando mucha tranquilidad. Alejandra Salazar al saque, 30-15, 20 minutos de semifinal llevamos. Y están 3-0 las número 2 del mundo. Y me está recordando este partido un poquito a uno que vivimos en Coruña. Sí. Precisamente entre las chicas de Jorge, la Sánchez Galayeto y Patti Gelli. Por juego y por resultado. Alejandra en esa esquina buscaba la bola. Viene Marrero, la pegó con todo. Hace estremecerse la red. 30 iguales. 30 iguales. Se da la sensación, Jorge, de que a medida que se dilata la duración del punto aumentan las opciones de Patti y de Eli, y cuanto menor es la duración del mismo, más chance tienen Marrero y Salazar. Sí, totalmente, porque juegan a cosas distintas. Entonces, Patti y Eli van a intentar eso, tirar este globo llovido en el que haya una equivocación, en el que ellas puedan contragolpear y tomar la iniciativa, pero ahora no lo están consiguiendo. Ahora sí lo consiguen, tomar la iniciativa, pero... Vaya bajada de pared. Bueno. De Marta Marrero, que está imperial en esa suerte en lo que llevamos de partido. Claro. Fíjate que las dos veces que le han quitado la red a Marrero por ese lado, ha hecho dos salidas de pared que han sido ganadoras, ¿vale? Entonces, si además te quito la iniciativa y me haces un winner, donde no es tu punto fuerte, pues me estás complicando muchísimo el partido. Se cruzó muy bien Marta Marrero, no la puede controlar. Sí, Elia Matre ahí, 4-0. La quiso sorprender Patti, pero está muy muy pegada a Marrero, que ha leído fantásticamente la jugada y ha colocado el 4-0. Sirve Patti ya uno, y atención, porque ya no estamos hablando de la suerte del set, lo que empieza a estar en juego en este tramo de partido, ¿eh? Aquí estamos hablando de algo más, de la psique, del momento anímico. El público lo sabe y por eso bate palmas. Sí, las anima porque sabe que Patti y Eli tienen más de lo que están demostrando y quieren ver esa capacidad de estas jugadoras. Esa se le marcha a Alejandra Salazar con el revés, cierra el puño Patti Yaguno. Repito, a este nivel, y sobre todo con la calidad que tienen Patti y Eli, se trata ya no de pelear por la suerte del set, que todavía está abierto, sino por espantar fantasmas. Sí, bueno, yo creo que van a acabar encontrando su ritmo. Lo que pasa es que tienen que encontrarlo rápido, porque si no reaccionan pronto, pues Salazar y Marrero no perdonan, no te van a dar ni un poquito.
Ni la hora te van a dar. No. Ese tren no parará para que te subas. No. Ahí viene Elia Matraín. Marrero. Haciendo trabajar a Pati Yaguno. Viene Alejandra Salazar. Saca el garrote. Otro globo. Ahí está Alejandra. Una y otra vez. Qué bien Elia Matraín. Cómo aguantó el tantanantán de Alejandra Salazar. ¡Qué bonito! Muy ¡qué bien. Mazazo! De la dona de la marcha. De Madame Massó. Madame Massó. Muy bien, Alejandra. Puso una pelota baja sobre los pies de Eli, que no la podía controlar. La puso muy, muy, muy difícil. 15-30, otra vez en desventaja. Y ahora está corriendo, Jorge, un poquito el viento dentro de la pista y lo tiene en contra Marrero y Salazar. ¡Ay, mía, cómo subió pegando! ¡Marta Marrero, Marrero, Marrero! ¡Qué barbaridad! ¡Ella lo hizo todo! Sí, sí, está muy activa, no está dejando entrar en juego a Patti en ningún momento. Está apretando todas las bolas y Patti no le está viendo venir. 15-40. Qué recital de Marrero y Salazar en lo que llamamos de partido. Sí. Tampoco se pueden poner muchos peros a lo que están haciendo Patti y Eli, ¿eh? No las están dejando jugar, están intentando encontrar su ritmo, no las dejan jugar porque las presionan todo el rato con muy buenos globos, le lleva la iniciativa. Bien, Patilla 1, queda esa bola suelta. Atención, peligro. Marrero en la red. La saca por 4, 5-0. Hay un tren descarrilado directo a las semifinales. No encuentran los frenos Patti y Eli. Zarandeando las chicas de Juan Alday a la pareja número 3 del mundo. 5-0 en 25 minutos. Veremos si este vendaval amaina o no en la central de la Plaza Mayor de Valladolid. Pausa y seguimos. Soy un tío elegante, con éxito, y tengo algo que tú no tienes. Sé disfrutar de la vida. Oh, baby, when the band's playing, oh, and that's all it beats, I'll make you wanna move, make you wanna... Es todo esto. Son tus recuerdos. Don't fight it, just feel it. Arrivederci, boys. No te pierdas el espectáculo del mejor pádel del mundo. Síguenos en nuestras redes sociales y en worldpadeltour.com. Volvemos a la acción. Desde qué aspecto maravilloso tiene la central en esta Plaza Mayor de Valladolid, de este Valladolid Open 2017. Increíble. La afición que se congrega aquí para ver el mejor pádel del mundo. Lo podían ver en las redes sociales de World Padel Tour. Es la locura desatada aquí en la capital pucelana. Y a ver si nos pueden ofrecer un plano, pero muy cerquita de la cabina de comentaristas donde estáis, la sala Yeto. Y es que no se quieren separar de Jorge Martínez. Jorge, no te dejan en paz. Oh, para mi desgracia. Oh, pesadas. 5-0. Sirve Marta Marrero para cerrar en blanco el set. Ahora que no nos escuchan, Jorge, lo que están haciendo esta temporada es un nivel muy, muy alto, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Es imposible. No es fácil. Están jugando bien, están trabajando y, bueno, para lo que trabajan, ¿no? Estamos intentando conseguir lo que trabajamos cada día. Aquí lo que estoy aquí. Lo dejamos bien, porque si no voy a estar como con su correo. Esa no la puede controlar Alejandra Salazar, esto es 0-15. Sí, pues uno de los pocos errores de Alejandra desde que ha empezado el partido. Creo que ha fallado esta y otra y una volea de revés que intentó jugarse en paralelo. Sí, luego también intentó una chiquita que se quedó en la red. Hasta Palencia, ¿eh?
No, ha dicho Yodol, el una más. Siempre más. Se queda ahora esa pelota de Marta Marreno. 0-30. Bueno, repito la suerte del set. Si bien es cierto que no está decidida, sí que está muy encaminada del lado de Marreno y Salazar, pero hay algo más en juego en lo que nos queda de primera manga. Vamos a ver si son capaces de darle la vuelta a este juego y coger un poquito de aire. Vea, globo. Viene Alejandra y se queda en la red esa bola de Alejandra Salazar. Son tres bolas de rotura. Sí, son tres bolas de rotura que han venido por tres errores no forzados. Esta de Alejandra lo tenía fácil, una que no ha recuperado y una bandeja de Marrero. Viene Elia Matrein a la esquina para que entre en acción Alejandra Salazar. De nuevo Eli Marrero. Vaya bolón a dos manos de Marta Marrero. Descomunal Marrero. Muy bien, la dejó planchada Eli. Sí. Con esa potencia que le mete a la bola. Sí, con dos manos. Y hizo un revés. Y como te quieres dar cuenta, detrás de esa pelota viene un jabalí. Se la quita de encima como puede Patti y Aguno. Se marcha directamente fuera. 30-40. Consiguen defender dos de las tres bolas de break. Sí, la remata en contra. Bien firme al cuerpo y Patti no la puede controlar. Buen servicio de Marta Marrero. Se queda en la red. Llega la rotura a favor de Patti de Eli. 5-1. Y escuchen al público vallisoletano, que insufla ánimos con el batir de palmas a la pareja número 3 del mundo. Bueno, han conseguido recuperar un saque que está muy bien. El set lo tienen muy complicado por cómo están jugando hasta este momento Salazar y Marrero. Y también por cómo se ha producido esta rotura, que han sido por errores, ¿no? Que yo creo que ha sido un poquito de bajada de atención. Han sido tres errores no forzados y luego es cierto que un acierto de Eri al final, pero no ve un cambio significativo. Marrero, que lo intentaba por el paralelo. Ahí aparece Elia Matrein. Salazar. Bajada de pared de Marrero. Viene Patti y Aguno. No la puede sacar a Matrein. Ya uno. Matrein, que la pega esa bola. No vuelve al punto de inicio. Salazar, se le marcha. Alejandra Salazar esa pelota. 30-0. Y el público lo que quiere es mucha más pelea. Claro, quiere más pelea, quiere más igualdad, porque sabe que son cuatro jugadoras muy buenas y lo que quieren es ver espectáculo y ver a las cuatro en su máximo nivel. Repito, Patti y Eli, que no han dado ni mucho menos el set por perdido, quieren encontrar esa velocidad de crucero, entrar en la semifinal a tope de condiciones. Eli, ante la subida de Patti, lo que bloqueó Patti y Aguno, que bola a la esquina de Alejandra Salazar. Viene de nuevo Alejandra, lo que defendió ahí Eli Matrein. Alejandra con el revés, la por inalcanzable, imposible. Alejandra Salazar. 30-15. Muy bien, Alejandra, que leyó perfectamente, dio ese paso adelante con su volea de revés, buscando la derecha, el ángulo que había dejado, el hueco que había dejado a Matrein por su derecha, y de una forma inapelable hizo subir el punto a su marcador. 30-15. Gran resto. El partido de Marta Marrero está siendo para grabarlo, Jorge. Sí, está impecable en todos los aspectos del juego, en ataque, en defensa, está trabajando muy bien el revés, cambiando ángulos. A Matrein con 30 iguales. Viene Eli, la pega con todo, esa bola va a volver, vaya palazo. Soltó Elia Matrein.
Muy bien él y muy bien, muy valiente. Una pelota que provocó que el globo viniera un poquito más corto y no lo dudó, lo pegó en cruzado. E hizo subir el 40-30, posibilidad del 5-2. Esa bola no sale de patilla 1. Alejandra Salazar, lo que defendió ahí Pati. Sí, recuperó una pelota tremenda. Bajada de pared de Alejandra Salazar, que sube pegando. Marrero. Viene patilla 1. Elia Matreil. En la esquina se defiende bien Alejandra Salazar. Punto kilométrico. Bien Alejandra. Eli. Ahí viene Yaguno, la baja de las zapatillas. Bien. Marta Marrero. Alejandra. Va a llegar. ¿Cómo sacó? Otra más. Defiende Eli. Modo Perry Mason, lo defienden todo. Patti y Eli. Marrero. Templadita a la esquina. Bien, Alejandra ganando la red. La pone inalcanzable. La entierra. Alejandra Salazar con la derecha. 40 iguales, puntazo. Sí, muy bien, punto muy elaborado, muy bien. Y es un punto, estos puntos necesitan ganarlos Patti y Eli para sentirse más confortables en la pista. ¿Sí? Si cuando están en su registro también les ganan esos puntos Salazar y Marrero, pues lo tienen muy complicado. Duró menos la reconquista. En este último punto la definición ha sido un error de Patti que, o de Eli, que no le canta que Alejandra está muy pegada. La juega por el lado de Alejandra, que está pegadísima, y ahí Eli no puede recuperar esa pelota. Gran punto. Pedía perdón patilla 1 a él y a Negi Berbic, porque esa última bola que le dejó Alejandro Salazar no tenía que haberla dejado ahí. Efectivamente. Ahí viene patilla 1, lo va a pegar patilla 1. Esa bola no sale. Consigue meter Marrero a la pala y qué bien define a la recta Alejandra Salazar. Sí, no, también está dando un clinic en esa suerte. Sí, no le está pegando bien Patti, lo está intentando, pero no acaba de salirle por tres. La pelota se le queda enredada en la verja y Marrero está muy atenta. Y después de esa pelota, Alejandra también está muy atenta para definir el punto. Bola de set. Buen saque. Muy buen globo. A ver, Patti Yaguno. Vuelve a soltar el brazo. Ahora sí, Patti Yaguno se trae esa pelota. Ahora le ha pegado recto, no ha buscado la suerte de los 3 metros y lo ha hecho muy bien, aunque no ha subido demasiado la pelota, pero lo suficiente como para ganar el punto. Yo creo que Patti es consciente de que tiene que apretar un poco más por arriba, de que tiene que tomar riesgos en la pegada, porque de otra manera se me antoja muy complicado que le puedan dar la vuelta al partido. ...40 iguales. Elia Matrein. ¡Qué buena bola de Alejandra Salazar! ¡Venenosa! Sí, sí, muy bien. Muy bien, anticipó muy bien con el revés... ...le puso una bola cortita, además se iba enseguida... ...a cerrar la red, por en caso de respuesta de Eli... ...estaba ya muy pegadita, muy bien. Pega Eli, esa bola no sale. Marrero al rincón. Le cae a Marrero y ahí termina definiendo el set con esa bola que impacta en la espalda de Elia Matreín. Se cierra con esta acción la primera manga, 6-1 para las fieritas, para Alejandra Salazar y para Marta Marrero, el público que aplaude. Para insuflar ánimos a Patti y Eli, hacemos una pausa y vemos cómo comienza el segundo episodio de este partidazo de semifinales. Hasta ahora. Ahora. Una mochila increíble
que la podéis ganar si os veis en pantalla. Y lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Es un concurso de baile y tenéis que bailar. Vamos a ver, un primer concursante para llevarse esta mochila. Hay que bailar. Chica, tienes que bailar. ¡Bailar! Vamos a buscar un segundo concursante. Segundo concursante a la vista. Muy bien, muy bien. ¡Baila, baila! ¡Hay que bailar! ¡Volvemos al primer concursante! ¡Primer concursante de nuevo! ¡Venga, venga, a bailar, a bailar, a bailar! ¿Quién se atreve a bailar? ¿Este señor va a bailar? ¿Este señor va a bailar? ¿Sí o no? ¿No va a bailar? ¡Volvemos al concursante primero! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Quién se atreve a bailar que puede ganar una mochila de Babolat? ¡Sí, chico, te lo llevas! ¡Te has ganado esta mochila de Babolat porque has sido el más bailarín de nuestra Dance Camp! ¡Ahora vamos a venir a buscarte! ¡Despertad de las gradas porque hay que bailar! ¡Volvemos a la acción! Para comenzar el segundo set del partido, 6-1 terminó el primero a favor de Marta Marrero y de Alejandra Salazar. Patty Eli, conjuradas ahora en torno a su entrenadora, Neki Berbic, buscando Jorge Martínez soluciones para primero refugiarse, resguardarse del temporal, del vendaval de pádel que han desencadenado Marta y Alejandra, y lo segundo para encontrar una manera de inquietar a sus rivales. Sí, bueno, las dos cosas van unidas, ¿no? Ya, yo creo que lo que tienen que pensar claramente es en cómo, qué es lo que han hecho mal, qué es lo que tienen que mejorar y ponerlo en práctica, porque yo creo que son capaces de hacerlo, pero vamos, lo más importante es que ellas identifiquen el error. ¿Qué quieres? ¿Que Nacho Valencia venga aquí a la grada de jugadoras y nos haga una entrevista? Pues claro, no sé, a ver, claro. Si conoces a estas dos chicas con las que enseguida va a estar. Cuanto más cerca esté Palencia, Nacho Valencia, mejor. Mira, haces así. Hombre, y puedo dejar incluso la potestad, tengo la potestad para que Jorge pregunte a sus jugadoras. Yo le paso el pinganillo, Lalo. Sí, sí, por favor. Venga, empezamos con Majo. Hola, Ceporro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás viendo el partido o no? Algo estoy viendo. ¿Qué te parece? Obligada por ti, pero estoy viendo algo. Bueno, pues disfrutar del partido y tomar nota para mañana, ¿eh? Eso, aquí estamos. Ya estás tomando tú muchas notas también, no, así que confiamos en ti. No os deja ni un respiro, Majo, ni un respiro. Nada, aquí pasando el calor. Menudo marcaje. Venga, y ahora vamos con Mapi, que está, como no, a la derecha. Claro, sí, y aparte es importante eso porque a veces se me cambian de lado. El otro día se me cambiaron de lado y ya dije, la liamos. Dije, ¿aquí qué pasa? Aquí, dice, no, es que Mapi tiene que estar siempre más cerca de la puerta. Y claro, digo, no, estáis mal colocados. No, es la puerta la que manda. Bueno, estas son así, ¿eh? Sí, o tú, que eres muy torpe. Bien, también puede ser. Bueno, Mapi, ya te pregunto yo la buena, que Jorge simplemente ha ido a picar un poquito. Oye, estáis jugando muy, muy bien. Estáis mostrando una versión, sobre todo, muy potente y muy rápida. ¿Tú te imaginabas, cuando arrancaste la temporada, que ibas a llegar a este nivel? ¿O pensabas que iba a ser un poquito más poco a poco? Porque llevamos apenas 4 torneos. Bueno, siempre confiamos en empezar bien, quizá mejor de lo esperado, pero trabajamos para eso. O sea que bueno, estamos muy contentas porque aquí se ve el juego que desplegamos en los partidos, pero lo que no se ve es el entrenamiento que hacemos cada día, que es muy duro y Jorge lo sabe. Venga, ahí está ya la última para Majo. Majo, ¿quién no quieres para mañana? No, ¿quién quieres? ¿Quién no quieres? Bueno, a estas alturas creo que nos da igual, ¿no? Cualquier partido en una final va a ser muy complicado y muy duro, va a ser una batalla. Y bueno, sea quien sea, bueno, que sufran aquí un poquito en la pista y que se cansen todo lo que puedan, eso sí. Que se vayan a 7 sets. Exacto, hay 4 horas y ya está. Nosotras frescas. Gracias, Majo. A vosotros. Está claro que la pareja que salga de este partido va a ser temible. Sí. Temible. 40-15. Han empezado donde lo dejaron, Marta y Alejandra. Sí, la dinámica ha sido la misma. Patty ha estado a punto de recuperar una pelota que ha tocado la red. 40-30, todavía tienen otra bola para colocar el marcador. Y vamos a ver cómo. Con servicio de Marta Marrero. Como he dicho muchas veces, uno de los mejores saques de todo el circuito. Sí, saca muy bien. De la Canaria. Muy potente, sí. Un poquito corto. Ahí la va a pegar Marrero, sí. Sin piedad, Marta Marrero. Haciendo inútil el vuelo de Patricia Llaguno. 1-0.
Sí. Empiezan con paso firme. No está dudando nada, Marta. El globo está quedando un poco corto porque no está leyendo bien. Yo creo que Eli no está leyendo bien el viento. El globo queda corto, pero vamos, la ejecución es impecable, porque es un globo que viene llovido y hay que saber pegarle y pegarle con la eficacia con la que le está pegando Marrero. Imagina un poquito el viento, aunque sigue soplando de poniente a levante, de la posición donde van a sacar ahora Pati y Eli, a donde van a restar Marta y Alejandro. Si no recuerdo mal, las estadísticas eran 10 smashes ganadores, sí, ¿no? Sí. De los cuales yo creo que, si no la totalidad, prácticamente la totalidad, son de Marrero, ¿no? Está entrando mucho y bien en juego Marta Marrero. Patilla 1, la pone ya en juego. No han conseguido sacar ni un saque adelante en el primer set, Pati y Eli. Único punto al resto. Sí. Vaya ángulo abrió Alejandra Salazar. Qué bonito ese intercambio de golpes. Ya uno. Marrero que tira a la chiquita, ese globo que queda un poco corto. Marrero que no se anima a la pegada. Suelta esa bandeja potente a la esquina. Alejandra. Viene Eli pegando con todo. Preciso el punto. El choque de voleas. Termina con esa pelota directamente fuera de Elia Matriain. Enorme el nivel que están dando Marta y Alejandro. Sí, yo creo que están un puntito por encima ahora. Están a un punto más de velocidad, un punto más de intensidad. Mejor colocadas en la pista. Y eso les está ocasionando muchísimos problemas. Sobre todo, Jorge, porque avisabas. Si a la receta de Marrero y Salazar, que son dos de las mejores jugadoras del mundo, le añades ese ingrediente tan... a veces escaso y esquivo, que es la confianza, la mezcla es explosiva. Explosiva, sí, sí. Y ahora mismo, en directo, más de 3.000 personas en directo, en vivo, disfrutando de este partido. 3.000 personas en una semifinal femenina. Es algo envidiable. Yo es que lo he visto en el Twitter de World Padel Tour. Por cierto, saludamos a el mejor community manager de Eurasia, José Luis García Montes Pepo, que ha puesto, se nota que ha visto mucho un 2-3, ¿eh? Pulga y el linterna. Plaza abarrotada, he leído en el tuit. No me ha dado tiempo a más. Abarrotada. No sabemos si era más del Pulga o del linterna. Qué crack. Absoluto. Muy buena recuperación de Alejandra. Muy buena recuperación. De lo que hacía Pati ya uno, bajada de pared, vuelve Alejandra Salazar. Otro globo de Pati. Marrero. Pati que se queda atrás después. Queda un poco corto, aparece Alejandra. Y viene Eli. A contrapared de Pati ya uno, Alejandra. Muy bien. Que la vuelve a enterrar. ¿Cómo está Alejandra Salazar, que cierra el puño y sonríe? Sí. 15-30. Yo las veo a Pati y Eli achicando agua todo el rato. No las veo en ningún momento llevando la iniciativa del punto. Y es más, incluso cuando consigue la iniciativa, Alejandra ha hecho una recuperación fantástica y enseguida se han puesto otra vez a tomar la red, a mandar en el punto. Si no consiguen cambiar esa dinámica, lo van a tener muy, muy, muy difícil. Muy bien ahora. Qué bien. Sí, ahora Marrero hizo un globo muy corto de derecha y ahí con esa bola tan corta Pati no perdonó, 30 iguales. Sigue al servicio. Pati ya uno. El primero de Pati ya uno se queda en la red. Repito, buscan defender con éxito por primera vez su servicio. Sí. Se le queda corta, ahora amaga. Alejandra la recupera muy bien. Ya uno. Se cruza Alejandra Salazar, que está imperial cerca de la red. Vaya bola de Alejandra. La salva de nuevo Pati. En la esquina defiende Pati y uno. Va a entrar en acción Marta Marrero. Esa salida de pared de Marrero se queda en la red. Se queda en la red. Posibilidad de anotarse con su servicio su primer juego en este segundo set. Vaya paralelo de Marrero.
pega con todo. Llega Alejandra muy bien, Alejandra, muy atenta. Alejandra, que corrió muy bien. Sí, leyó muy bien la pelota. Por esa bola. Cerca de la red de Elia Matreain. Se queda Alejandra atrás, ahora cierra. Muy pegada Marrero, muy bien. Oh. Y ahora la va a mantener. Alejandra con toda la potencia del mundo, obligando la acción. De pasilla uno, tira la contrapared, viene él y la estrella en la red, se echa las manos a la cabeza. Vaya punto, acabamos de ver. Puntazo. Lo que hay que trabajar para conseguir un punto en este partido. Cuando suben el nivel Patti Llaguno y Elia Matreain. Sí, lo habían hecho todo bien, habían trabajado muy bien, habían dominado el punto y la red y había quedado una bola franca para definir, pero Eli la dejó en la cinta. Iguales. Uy, la metió justo en la esquina. Qué bola. Alejandra. Marrero. Otra que se quita de encima como puede Patti Llaguno, ajustando muchísimo el globo. Marrero. Lo que ha defendido Elia Matreain, pero se marcha. Sí. Y esto es bola de break, ¿eh? Esto es bola de break. Sí, porque Marrero no le da respiro, se la baja, enseguida da el paso adelante, volea otra vez, no le da tiempo a recuperar. Y entonces a partir de ahí ya es más difícil controlar la posición. Patilla uno. Otra vez la cierran. Están tirando bien el globo. Le cierran enseguida la red. Esa contrapared de Eli. Aparece Llaguno cerca de la red. Alejandra. Viene Marta Marrero, que se quitó esa bola del cuerpo casi a quemarropa. Sí, sí, está muy rápida Marrero, está muy atenta. Tira otro globo. Muy buen globo. Eli. Alejandra, que la hace llover. Va a llegar. Bien, Alejandra Salazar. No puede definir ahí con esa pelota. La saca bien de la esquina Marta Marrero. Llega Alejandra, todo. Bandejandra está enorme en todas partes para definir al final. Esa bola que termina en la red por parte de Patti Llaguno. Consiguen el break. Aplaude el público. Alguien ha abierto la jaula de las fieritas. Muy bien, Alejandra, que siguió la pelota. No la pudo definir en la primera, pero la siguió muy bien la pegada. Continuó con fe para tapar esa pelota de Patti, que tenía ya toda la pista a su disposición. Y a pesar de no solo nos la bloqueó, sino que además la ganó. 2-0. Y bueno, pues más complicaciones si cabe para Patti y Eli, que tendrán que jugar al resto ahora. ¿Cómo están Marrero y Salazar? Tampoco podemos poner, se pueden poner muchas pegas al argumento que están contraponiendo en el partido Patti y Eli, sobre todo en este segundo set, porque no han hecho cosas mal. No, no han hecho cosas mal, pero tampoco han forzado más la máquina. Cuando tienes unas jugadoras que están tan enrachadas como Alejandra, y luego a unas bolas claves que se les han escapado, ¿no? Que podía haber sido la igualdad en este juego. Pero esa bola toca el lateral. Qué bien la había esperado Elia Matreain. El público se lo está pasando en grande. Sí, un muy bonito punto. Llegó Patti justo con lo justo para intentar sacarla por la puerta. Alejandra, que estaba muy atenta y muy rápida, llegó, pero no la ha podido controlar. Aún así, yo las veo a Alejandra y a Marrero un poquito más rápidas en todas las acciones, más intensas, que también tiene que ver con esa confianza que tienen por el marcador, ¿no? Que se están sintiendo superiores, muy cómodas en la pista, no se sienten apuradas en ningún momento. Muy bien. Qué bonita esa bola cruzada de Elia Matreain.
desbaratando la subida a la red de Alejandra Salazar, 0-30. Muy bien, Eli, porque era el único sitio donde podía poner esa bola. Estaban muy, muy pegadas las dos y solo quedaba ese cruzado. El servicio de Alejandra Salazar. Esa se le marcha a Patty Llaguno. Sí, Patty no está especialmente fina en estas situaciones, que es una bola que hace muy bien ella. Te cuelga ese globo así que parece que le da con el bolso, pero que lo va perfecto y luego bloquea muy bien. Y hoy en casi ninguna de las ocasiones ha bloqueado con certeza. Le cae a Marrero y ahí Marrero hace esto, señoras y señores. No perdona. No. Y otro punto más, es más ganador para Marrero, que me gustará ver las estadísticas porque lleva ya unos cuantos. Se está gustando Marta Marrero. ¿Qué partido está haciendo la canaria? 30 iguales. Sirve Alejandra Salazar. La pelota al rincón. Aparece Ati Llaguno, de nuevo Llaguno. Ese globo, sí, para probar la pegada de Marta Marrero, que encuentra el cuerpo de Patty Llaguno en esa bola a la esquina. Sí, no está dudando nada Marrero por arriba, nada. Y eso está haciendo que en esa faceta del juego no consigan encontrar ningún tipo de ventaja. Ahí va Alejandra Salazar. ¡Bonita, qué bonita! Alejandra Salazar, anestesiando esa pelota, dejada monumental para poner el 3-0 y al público en pie en la central de Valladolid. 3-0, veremos si esto tiene pinta de cambiar las tornas o siguen lanzadas a su cita con la Sánchez Talayendo en la final. Hasta ahora. Soy un tío elegante, con éxito, y tengo algo que tú no tienes. Sé disfrutar de la vida. Oh, baby, when the band's playing, oh, and that's all it beats, I'll make you wanna move, make you wanna... Es todo esto. Son tus recuerdos. Don't fight it, just feel it. Arrivederci, boys. No te pierdas el espectáculo del mejor pádel del mundo. Síguenos en nuestras redes sociales y en worldpadeltour.com. De nuevo directo. El sol que va deslizándose por esa grada de poniente en este escenario de la Plaza Mayor de Valladolid. Y con la gente que no se quiere perder absolutamente nada, aunque en el partido de momento solo hay un color, el blanco, que lucen en sus indumentarias Marrero y Salazar, Jorge. Sí, están siendo claramente superiores y, como estamos comentando, en todas las facetas del juego, ¿no? En la velocidad de desplazamiento, en la intensidad, en los puntos, en la selección de golpeos. Hay una pareja que está dominando claramente. Y bueno, y esperamos a que Patty y Eli hagan algo especial para intentar cambiar esta dinámica de juego. Si no hacen algo especial, pues no veo ningún argumento para que esto cambie. Vamos a ver. Sirve Elia Matrein. Vaya globo. A ver, la bajada de pared descomunal, devastadora, de Alejandra Salazar. Fantástica esa salida de derecha de Alejandra. Es un misil, es muy fiel de controlar. 0-15. Si puede ubicar el cuerpo bien. Sí, sí, no, esa es temible. Porque es difícil de leer, porque no se lee bien, te cambia bien los ángulos y no se lee bien la bola. Todavía no hemos cumplido una hora de partido. Eli. ¡Qué bola ahora en el paralelo de Marta Marrero! Sí, no llega. Eli llega muy tarde. El resto es muy bueno, pero llega demasiado tarde.
y recuerdo muy pocos, uno o dos errores no forzados de Marta Marrero en todo el partido. Sí, sí, prácticamente está inédita en ese aspecto de juego. Sí, todos los cometieron en el sexto juego de la primera manga, donde terminaron cediendo su servicio. Sí. Y fueron tres de Ale. Sí. Qué bien, Alejandra. Ahí viene Pati y Aguno. Esa bajada de pared y Aguno termina en la red. 0-40, 0-40. 0-40. No encuentran soluciones. No encuentran soluciones. Intenta tomar un poquito más de riesgo en la salida, pero claro, ahora ya todo es más complicado. Ahí la pega, pero esa pelota no va a salir. Tira la dormilona. Alejandra Salazar llega Marrero a la espalda para poner en acción a Pati Yaguno, la contrapared de Yaguno. Alejandra moviendo esa pared. No. Qué bien Marrero. Punto espectacular, ¿eh? Cambiaron de lado Marrero y Salazar. La pone acomodada en la esquina. Alejandra Salazar, que suelta el brazo. Yaguno. De nuevo Alejandra. No cambia de lado. Aparece Marrero. Como un resorte. Saltó la canaria. Bloquea bien Elia Matreín una y otra vez. Los envíos de Alejandra Salazar. Y premio a la fe y al trabajo. Cae el punto de su lado. Pero sí, ya han visto que da igual cómo vaya el marcador. Van a seguir trabajando. Pat y Eli, pase lo que pase. Sí, esto ya hemos dicho que tiene una fe inquebrantable. Tienen la actitud, para ellas es algo fundamental en su juego. No van a bajar los brazos, pero creo que bajando, no solo bajando los brazos, no es suficiente para plantarles cara de una manera definitiva a Marrero y Salazar. Creo que tienen que hacer algo más. Creo que tienen que intentarlo de otra manera. Se marcha esa pelota de Alejandra Salazar al cristal de fondo, 30-40. Todavía tienen una bola de break a su disposición las jugadoras que entrenan Juan Alday, Elia Matrein. Ahí muy bien Eli en la esquina. Ahora sí, 40 iguales. Apretó más, llegó rápido a la red, apretó. El tañir de las campanas en la mayor, anunciando que son las 7 de la tarde. Qué bien Alejandra, cómo sacó esa pelota. Patilla 1. Bajada de pared descomunal de Marta Marrero. Otra defensa no menos buena de Yaguno. Alejandra Marrero, otra pared para que llegue a meter ese mazazo Marta Marrero, haciendo estéril la salida de Patricia Yaguno. Otra vez ventaja al servicio, cuarta bola de rotura en este cuarto juego de la segunda manga. Hemos cumplido ya una hora, un minuto de partido. Sí, pero cuando puede dominar el punto, que sube Patty a bloquear, hace un bloqueo malo, que se le va al paralelo, alto, que se le queda a Alejandra cómodo, y a partir de ahí ya lo único que pueden hacer es correr detrás de la pelota para intentar alargar lo inevitable, ¿no? Que era el punto de Marrero y Salazar. Esa se marcha, pues se consuma todavía, y es un dato espectacular por lo extraño. No han conseguido sacar adelante ni una sola vez en 11 juegos su servicio. Sí, esto es... Hombre, cuando te vas a un 6-1, 4-0, está claro que no estás sacando ni los tuyos, ni los propios, ni los extraños. Correcto. ¿No? Pero yo es que donde más noto esta pareja es en Patty. Cuando Patty no está fina y hoy no está bien, no está haciendo un buen partido, se nota muchísimo esa situación. Y Salazar y Marrero, aparte de eso, están haciendo un grandísimo partido. Servicio que cambia de manos. Este pasa a las de Marta Marrero. Llega con
todo Marrero, se la trae, se la trae Marta Marrero. ¿Qué recital está dando Marta Marrero? Está jugando una barbaridad, y no solo la situación de ataque, ¿eh? En defensa está jugando muy bien, ha estado recuperando unas bolas muy buenas y bueno, me parece que está haciendo uno de los mejores partidos que yo le he visto. Y ha hecho unos cuantos buenos, ¿eh? Sí. Vaya bolón a la reja que se ha sacado de la cistera Alejandra Salazar. Muy bien, le juega despacio a la derecha Alejandra, y a Alejandra si lo juegas ahí a esa velocidad es letal. Pero ya está en una tesitura el partido para Patti Eli, como diría, hablando en Román Paladino, un dicho castellano, cuando el día está de leches hasta las piedras la dan. Pues sí, efectivamente. Ya no te sale nada. Ya las ves, la pista la ves pequeña. No ves huecos por ninguna parte. No ves huecos, ellas cada vez tienen las palas más grandes. Llegan a todas. La va a volver a pegar, la va a volver a ganar. Otra vez Marrero, escopetazo y la pelota. Al punto de partida, 40-0. Muy bien Alejandra, que hizo una bandeja muy suya, cruzada cerca de la verja entre la cerca para colocar el 5-0 y bueno, pues con mucha autoridad, con mucha sencillez, la verdad, haciendo las cosas bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y a vuelta de la misma restarán para intentar llevarse el partido si no consiguen defender su saque Patti Eli. Esa es la cuestión aquí en Valladolid. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, nosotros seguimos aquí en las gradas. Ahora mismo tengo en mis manos una bola head y me voy a acercar y vamos a ver quién se puede ganar esta pelota head. Vamos a hacer una pregunta en las gradas. Vamos a ver aquí este chico de rosa, a ver si sus padres le van a ayudar a la pregunta. Vamos a ver la pregunta. Atentos a las pantallas, todo el mundo. ¿En qué ciudad española se construyó la primera pista de pádel? Evidentemente, quizá no lo sabe el chico. Dejamos unos segundos porque la grada le diga, le chive algo. A ver, primera oportunidad, tienes tres. Primera. Marbella. ¿Cómo te llamas primero? Miguel. Miguel, ¿te está gustando el partido? Sí. ¿Y tienes idea de dónde se construyó la primera pista de pádel? En Marbella. ¿Marbella? ¿Es cierto? Sí, evidentemente, un fuerte aplauso para Miguel, que se ha ganado esta pelota head. Saluda a la cámara, aquí la tienes, saluda, aquí la grada, saludamos todos en la cámara, enhorabuena porque se ha llevado este balón de head. Muchas gracias, volveremos dentro de un rato con más regalos y más sorpresas. Alcanzamos un momento definitivo. O que puede ser clave del partido. 5-0 para Marrero y Salazar, que van a restar para intentar sellar su pasaporte a la gran final. Para evitarlo tendrán que defender con éxito por primera vez, algo que no han logrado en todo el partido, su servicio Patti Eli. Vamos a ver. Vamos a ver si son capaces de sacarlo adelante. Porque es cierto que el castigo está siendo muy duro. Elia Matrain, que estrella esa bola en la red. Sí, están en un momento, yo creo que ellas están sufriendo porque ya no solo por el acierto de las rivales, sino por su desacierto, no están consiguiendo hacer jugadas largas como a ellas les gusta, no están buscando puntos en los que ellas disfruten, no están disfrutando nada, y además es que tienen unas jugadorazas enfrente que están en un momento de juego pues fantástico. Mira cómo abierto maneja Alejandra, fíjense. ¿Con qué velocidad, con qué alegría. Alguien ha abierto la jaula de las fieras. Se han comido al domador, al jefe de pista, al trapecista, al equilibrista, sí, claro, y al que vende las entradas a del todos, circo. A todos. Hasta el látigo. Sí, ¿eh? Correcto. Todo lo que había. Ni la chistera han dejado. Globo de Alejandra Salazar. Aparece Patti Yaguno para pegarla. Yaguno se la trae ahora sí. Patricia Yaguno. 15-30. Elia Matrain.
Otro globo para que entre la Riojana Nación. Bola muy templadita de Alejandra. Viene pegando en subida con esa volea Marta Marrero. Marrero en la bajada de pared. ¿Se fue? Se fue, parece que se fue, sí. Tocó el cristal. 30 iguales. Sirve patilla 1. Ahora con segundo. La jugadora de la manga del Mar Menor. Esa se le marcha. Se le marcha a Patilla 1. Sí, lo que estábamos hablando. Bola de partido. No consiguen ni siquiera hacer una jugada clara. Bola de partido. Pega Pati, esa bola se queda. Viene Marta Marrero, ahí la tiene. Juego, set y partido directas a la final para Marta Marrero y Alejandra Salazar, que han dado una exhibición ante Pati Eli, 6-1 y 6-0 en 1 hora 9 minutos de partidazo de las número 2 del mundo, que entran en su cita con la Sánchez Alayendo sin ningún atisbo de duda, Jorge. No, nada, han hecho un partidazo, han hecho una exhibición auténtica de lo que es un juego de ataque, lo han hecho fantásticamente y bueno, felicitarlas porque desde luego han desplegado un juego, bueno, pues al alcance de muy pocos, desde luego. No han dado chance, no han dado oportunidad a sus rivales, a dos jugadoras de contrastadísimo prestigio, la pareja número 3 del mundo, ahí es nada. No han ganado a una cualquiera 6-1, 6-0. No, las han ganado a Pati y Eli, que sabemos que son durísimas. Y el resumen en número, fíjense. Sí, mira, los 9 matches ganadores por 2. Los errores no forzados son similares, pero claro, la diferencia de puntos ganadores es tremenda, ¿no? Una volea ganadora por 2 matches contra 5 y 9. Es que claramente el juego de ataque ha sido el que ha predominado. No han podido en ningún momento con Alejandra y con Marta, y es, bueno, pues justos vencedores y bueno, inapelable el juego que han realizado, fantástico. Una vez que han tomado vuelo, lo avisaba nuestro profe Jorge Martínez, es muy complicado sacarlas de ese trance, de esa dinámica, de ese momentum, y ese momentum ha devorado a Pati Llaguno y a Eli Amatriain. Mérito también, hay que darles, por supuesto, al partidazo de Marta Marrero y de Alejandra Salazar, pero a este nivel cualquier fallo en la concentración, cualquier mínima bajada en la tensión, en la intensidad, en la calidad, te hace pagarlo caro, no, carísimo. Carísimo. Con las finalistas estalla el micrófono inalámbrico de World Padel Tour, el gran Nacho Palencia. Adelante cuando quieras, Nacho. Y ya tenemos las segundas finalistas de este Valladolid Open. Ellas son Marta Marrero y Alejandra Salazar, que mañana se enfrentarán a las hermanas Sánchez Alayeto. Empezamos con Marta Marrero. Marta, 3.000 personas en directo viendo el deporte femenino. Muchos equipos de segunda división, no el Valladolid, que todos sabemos que es de primera, no congregan a 3.000 personas en directo. El pádel femenino sí. Pues no podemos estar más agradecida, aparte con este calor sabemos que es complicado aguantar, y bueno, mil gracias por estar aquí apoyando el pádel, y bueno, es un orgullo para todos los jugadores tener tanto público. Gracias, Marta. Alejandra, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Has visto la película de La venganza de Salazar y Marrero? No, espero verla mañana. Mañana es el día, enfrente de las hermanas Sánchez Alayeto, va a ser un auténtico partidazo, ¿verdad? Sí, por supuesto, están a un altísimo nivel, han ganado 2 pruebas de las 3, ¿no?, que llevamos, así que bueno, tendremos que jugar, si cabe, mejor que hoy para poder tener alguna opción. Mañana está en juego el número 1. Quien gane de la Salayeto y Alejandra Salazar y Marta Marrero volverá a ser número 1. A ellas no les gusta recordarlo, pero bueno, como periodista es mi labor, Marta. Bueno, les animamos a todos a que madruguen un poco mañana a las 9:30, que vais a ver un buen partido. Muchas gracias, enhorabuena. Las palabras de Marta Marrero y de Alejandra Salazar. Bueno, va a ser la primera vez en lo que llevamos de temporada en el circuito femenino que se repite una final. Sí, hasta el momento habíamos tenido 3 torneos, 3 finales distintas, y ahora parejas 1 y 2 se vuelven a citar por primera vez repitiendo una final esta temporada, en el que libra por libra es el mejor partido de pádel femenino que se puede ver en todo el planeta.
Sí, totalmente. Yo creo que están, son las dos parejas que más en forma están. De hecho, los resultados así lo afirman. Y yo creo que mañana va a ser un partido, vamos, yo no me lo perdería. Bueno, más te vale. Yo no me lo voy a perder. Ahí te va a tocar estar en la silla de los nervios. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. El profe Jorge Martínez va a tomar también un poquito de resuello. Lo necesitamos porque vienen curvas. Parejas 1 y 2, 1 y 3 del ranking mundial masculino. Velastegui y Lima contra Mati Maxi. ¿Se lo quieren perder? Claro que no. Sigan aquí en Wolpa del Tour porque enseguida estamos con ese partidazo buscando pareja de baile para Paquito y para Sancho con el profe Jorge Martínez y con todo el equipo. Les esperamos aquí. Hasta ahora. Hasta ahora. La emoción del mejor pádel del mundo ofrecida por Estrella Damm NA00, Adeslas y Volvo.